El 2014 parece ser el año en que finalmente veremos estabilidad económica en los Estados Unidos y para hablar de este tema nos acompaña el profesor de Derecho Económico José Gabilondo. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Encantado. Primero que todo, estos seis años han sido difíciles para el uh -huh. país, una lenta recuperación económica. ¿Podríamos ver en el 2014 un mejor pronóstico para este año? Bueno, yo diría que sí, aunque cuando hablamos de la recuperación debemos distinguir entre recuperación como algo técnico y recuperación como una realidad económica. Técnicamente ya estamos en una recuperación porque el Producto Interior Bruto ha crecido y eso es muy bueno, pero no hay que olvidarse que hay ciertos problemas en la, en la economía que van a volver siendo importantes, por ejemplo, el tema de la, de la viabilidad fiscal. En estos días no he estado preocupado de la deuda pública o de la seguridad social, pero eso sigue siendo una amenaza a la, a la economía. ¿Cuándo lo vamos a empezar a sentir eh, nosotros, los consumidores en las casas, que la economía está mejor? Bueno, eso es una muy buena, muy buena pregunta, porque en realidad hay, a veces hay una desvinculación entre la, lo técnico, sí. la forma que medimos la, que, la economía técnicamente y la realidad. Yo creo que. Ya hemos llegado a lo que es la nueva normalidad sí. en términos de acceso a crédito, seguridad laboral. O sea, los últimos años han sido años de vacas flacas y sí. de mucho sufrimiento. La gente se acostumbró, han hecho recortes en el gasto, pero me parece que como... Hemos llegado más o menos al estado de bienestar donde debemos esperar por unos años. Sí, las empresas eh, definitivamente en este momento están contratando un poco más. Y hablando específicamente de la industria inmobiliaria, que fue una de las más mm. golpeadas en el país, ahora se está viendo que hay un alza en estos mercados, en los mercados más afectados, como Florida, Nevada, mm -hmm. Arizona, e incluso nuevas construcciones. Esto significa que, que hay confianza de los compradores? Bueno, es, es una muy buena pregunta. Yo diría que hay una confianza práctica, no es la confianza la confianza ciega que nos condujo a la burbuja, a la burbuja inmobiliaria que, 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 que fue tan perjuiciosa. Porque sí es cierto que se han vendido muchas de las casas que, que estaban en, en venta y hay nueva construcción, sí. pero fíjate, todavía puede ser difícil conseguir un préstamo. Si sí. tú vas a un banco van a, para comprar una casa, van a pedir cierta estabilidad financiera, que es muy, es muy bueno, y también una entrada, que antes no. De forma que sí hay confianza en el mercado inmobiliario, pero yo, pero yo diría que es, es más pragmática y francamente es mejor que sea así. Sí, definitivamente. Bueno, hablando un poco sobre los índices de desempleo en los años más difíciles alcanzaron casi el 10%. Mm. Eh, las últimas cifras mostraron que se estabilizaron en un 7%. ¿Qué podríamos esperar para el 2014? Bueno, eso, es una, eso son buenas noticias. Definitivamente el mercado laboral ha, ha mejorado, pero cuando pensamos en el mercado laboral tenemos que tomar en cuenta dos, dos cosas. Y es, eh, primeramente, que la forma que se mide el desempleo es muy importante. Y desafortunadamente la forma que, que se suele medir el, el desempleo es el número de personas que están recibiendo beneficios del desempleo. Pero lo que pasa es que después de un año más o menos se te agota ese derecho, de forma que a partir de este mes muchas personas van a perder el derecho de recibir desempleo. En la cifra eso, se va, eso va a significar que la cifra va a bajar. Pero no significa que el número de personas buscando trabajo ha, ha, ha bajado, sencillamente significa que hay men menos personas que califican para el beneficio. De forma que esa es la primera calificación, que hay que mirar, hay que buscar una tasa más amplia de la desocupación laboral en lugar del 6. Y, y otra pregunta es que el tipo de trabajo que se está creando ahora no, su no es tan bueno como el tipo de trabajo que teníamos antes. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas, incluyendo los medios, han aprendido a sacar más con menos gente, de forma que, sí. o sea, y los trabajos que existen muchas veces tienen menos prestaciones, no tienen protección sindical, y la gente que tiene trabajo se da cuenta que, bueno, el trabajo es algo eh, incierto. Una última pregunta eh, brevemente en cuanto a la canasta familiar el año pasado tuvimos fuertes sequías en gran parte de los Estados Unidos y esto afectó el precio de la comida de los animales y con esto uh -huh. la leche las carnes ¿qué podemos esperar para el 2014? Bueno el pronóstico oficial del gobierno estadounidense es que va a haber una inflación de comida pero menos que el año pasado uh -huh. y en la carne probablemente va a haber un aumento de, de precio pero también posiblemente va a haber una bajada de, de precio en términos del azúcar y el café sí. porque ha habido sobreproducción. Um, y también en la gasolina se dice que el, bueno, se, se ha notado que el precio del crudo ha bajado. Sí. Pero eso no necesariamente significa que vamos a pagar menos en, en la gasolina, porque el precio de la gasolina refleja no solamente la oferta y demanda del crudo, pero sino también el impuesto claro. que ponen los estados. Y muchos estados ahora se encuentran. En, 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 con falta de dinero, de tal que probablemente podrán aumentar esa, esa tasa de. Profesor, ¿usted está optimista respecto al 2014? Yo diría que sí, o sea, eh, pero de nuevo, es un, no es un optimismo ciego. Yo creo que lo que hicimos nosotros durante los últimos años es. Nos dimos cuenta que, bueno, estamos en una realidad económica, nuestros ahorros han, han perdido valor, la educación no sigue igual de caro, quizás tendré que trabajar más antes sí. que me retire. Y yo creo que la, la gente se ha adaptado, tragamos ese bucho amargo y la persona es optimista y piensa, bueno, con estos bueyes hay que arar, de uh -huh. forma que empieza un nuevo ciclo de optimismo medido.